Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo estoy muy feliz de traerles este video, que aunque no lo tenía planeado, aquí se los dejo porque me lo han pedido muchísimo. Se trata de cómo decoré mi arbolito de Navidad, pues al parecer les gustó mucho. Lo vamos a ir armando juntos y al mismo tiempo les voy a decir cómo hice las decoraciones o dónde las compré. Así que sin más, comenzamos. Y lo primero que tengo aquí es obviamente el arbolito de Navidad. Este lo compré en Waldo's y me costó súper barato, 150 pesos mexicanos. Mide 1,5 metros y lo escogí blanco porque siento que está más de moda que el verde que todo mundo usa. Así que lo vamos a poner en su lugar. Ahora lo que sigue es ponerle las luces. Tengo esta serie de luces LEDs de luz cálida. Estas las compré en el centro y me costaron como 100 pesos. Son de este color para que se pierdan en el color del árbol y no hagan contraste. Así que a ponérselas. Y después de las luces siguen las esferas y tengo de dos tipos. Estas que compré en un supermercado sueltas y me costaron como a 2 pesos cada una. Y estas que las decoré yo son esferas transparentes que se abren por la mitad y por dentro les puse pintura para que tuvieran este efecto. Y vamos a ponerlas. Ahora también tengo estos colgantes como de florecitas con diamantina. Estos los compré en un supermercado y me costaron como 50 pesos. Vienen en un paquete de 5. Ahora voy a ponerle estos rosetones de papel que yo mismo hice. De hecho, hay un video donde les explico cómo hacerlos. Por aquí se los dejo para que lo chequen. Son en tonos como rosas y rojos y en el centro tienen una florecita azul. Ahora lo que sigue son las decoraciones más fáciles y más bonitas del mundo. Vean, son unos copos de nieve de unicel en distintos tamaños que simplemente pinté con pintura azul y uno que otro después de pintarlo lo forré con foamy diamantado del mismo tono. Y por acá también tengo otras figuras de unicel, son unas estrellas también de distintos tamaños que pinté en distintos tonos de rojo. Estas y los copos de nieve los compré en una papelería del centro de aquí de Guadalajara. Y listo, el último paso es poner la estrella en el pico del árbol. Yo le voy a poner una estrella de papel 3D que me regaló justamente Samili de Chuladas Creativas. Nada más la pinté de rojo para igualarla a los tonos que estoy utilizando.